Muy buenas noches con todos. En unos minutos, mientras todos se van conectando, iniciamos con el curso de diagnóstico, criterio de diseño y cálculo de caudales de sistemas de agua potable y saneamiento rural para expedientes técnicos. Según norma técnica 192-2018 del Ministerio de Vivienda. Hoy estamos con la clase adicional en vivo, número 2. En unos momentos comenzamos. Ya estamos listos para comenzar. Y tenemos con nosotros a la comunidad de Proyecto Agua que ya se está conectando. Saludos, por ejemplo, para Carlos Alberto Valle, para Iván Ciesa, para Víctor Hugo Valle. También saludos para todos ellos que se van conectando a la transmisión en vivo. ¿Me confirman, por favor, si se puede escuchar? ¿Me confirman si tenemos audio? Perfecto, gracias a Alberto Bustamante que nos confirma que ya tenemos audio. Saludos a Sofía Estañón. Desde Tijuana, Baja California. Gracias, Sofía Estañón. Muy bien,
Ya estamos listos y comenzamos. Bien, hoy para la sesión número 2, parámetros de diseño en sistemas de agua potable en el ámbito rural, tenemos lo siguiente. Según la normativa del ámbito rural que todos conocemos, la famosa resolución ministerial 192 del año 2018, aún por supuesto sigue vigente siendo año 2021, y por supuesto esperamos de que este año puedan mejorar la normativa. Siempre todos los años, el 2-3 años está continuamente en mejora en los criterios y esperamos que para este año también podamos tener una nueva normativa vigente. Mientras la normativa está en vigencia, vamos a ver cuáles son los parámetros. Y en sí, cuando hemos analizado normativa tras normativa, en los parámetros de diseño no hay un cambio drástico. Por ejemplo, la normativa 192 se enfoca más en la estandarización de los caudales de diseño, que lo vamos a hablar, y en las opciones tecnológicas de saneamiento y evacuación discretas. Saludos a York Medrano. Y por supuesto, vamos a ver el siguiente. Cuando nosotros hablamos de parámetros de diseño de sistemas de agua potable, hablamos exclusivamente de 4 columnas principales. Muy aparte, hay otros criterios, pero cuando hablamos de parámetros de diseño, nosotros tenemos que concentrarnos en estos 4 pilares fundamentales. Si nos equivocamos en una de ellas, el 80% de nuestro diseño, de nuestro expediente técnico, va a tener problemas. Entonces, hay que concentrarse, ya que el 80% de mi expediente técnico, de mis criterios de diseño, de mis parámetros principales, están aquí, en estos 4. Si me equivoco en uno de esos 4, voy a tener que modificar grandemente mi expediente técnico. Así que vamos por la primera, la más fácil, periodo de diseño. Luego vamos a continuar por población de diseño, la dotación de diseño y las variaciones de consumo. Cuando hablamos de periodo de diseño, estamos hablando sobre la vida útil de las estructuras y equipos, sobre la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria, sobre el crecimiento poblacional que influye por el periodo de diseño y, por supuesto, la economía de escala. Todo ese estudio económico, el cual nos va a ayudar a definir cuál es el periodo de diseño. La normativa, tanto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es para ámbito urbano, como también la del ámbito rural, que aquí tenemos la resolución ministerial 192, nos da una tabla, nos recomienda estos periodos de diseño, que como periodo máximo es de 20 años. Mientras que para equipos de bombeo, tenemos equipos de bombeo, son 10 años. Para unidades básicas de saneamiento, téngase por entendido de arrastre hidráulico, composteras para zonas inundables, también son de 10 años. Y las unidades básicas de saneamiento, como son el hoyo seco ventilado, estos son de 5 años. Así que estos son los periodos de diseño recomendados. Para cuando nosotros hacemos nuestro expediente técnico en el ámbito rural, rápidamente nos basamos en esta tabla. Mientras que para el ámbito urbano, aún nosotros podemos demostrar que se realiza o se utilizan 20 años cuando nosotros calculamos el periodo de diseño. Es decir, en el ámbito urbano, nosotros vamos a demostrar por medio del cálculo el periodo de diseño. Mientras que en el ámbito rural, nos basamos directamente en esta tabla de la normativa. Para la población de diseño, nosotros tenemos entendido de que para yo calcular mi población futura, ya que tengo
un periodo de diseño de 20 años, yo diseño el sistema de agua potable no para mañana, no para ahora, no para dentro de un año. Yo tengo que proyectarme mi periodo de diseño, tengo que proyectarme de aquí hacia 20 años. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El método que nosotros vamos a utilizar es directamente el método aritmético, que la normativa lo define con esa fórmula, donde tenemos la población inicial, la población futura, la tasa de crecimiento anual y el periodo de diseño en años. Ojo que la tasa de crecimiento anual debe corresponder a los periodos intercensales de la localidad específica. Es decir, la norma me dice que yo tengo que calcular mi tasa de crecimiento en base a la normativa, perdón, en base a los censos nacionales de población y vivienda. En el Perú tenemos censos nacionales de 1972, de 1981, de 1993. Tenemos del 2007. Como también del 2017, ahora último. Entonces, nosotros tenemos que calcular en base a estos censos nacionales, que son datos oficiales, la tasa de crecimiento. Podemos utilizar los tres últimos. Podremos utilizar la cantidad de población en el 2017, con el 2007 y en 1993, y finalmente nosotros podemos calcular la tasa de crecimiento. Podemos también hacerlo con cuatro censos. Si desean, también se puede hacer con cinco censos. ¿Qué define la cantidad si lo hago con un censo, con dos censos, con tres censos? Bueno, con un solo censo sería imposible calcular una tasa de crecimiento. Mínimo podría utilizar dos censos. Sin embargo, cuando evalúan el proyecto, se recomienda que mínimo utilicemos tres censos nacionales de población y vivienda para poder calcular la tasa de crecimiento, porque nos da datos más precisos. Si utilizo cuatro, mejor. Sin embargo, en algunas localidades rurales, pues no encontramos datos de los censos del 81, por ejemplo. No podemos encontrar datos porque fueron creados después del 81 o simplemente no hay esa información. Sin embargo, cuando nosotros hemos tratado de calcular, y ustedes seguramente en la tasa de crecimiento de algunas localidades se han dado con los siguientes casos, que no existe datos. Por lo tanto, la norma que me dice, en caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con características similares o en su defecto la tasa de crecimiento distrital rural. ¿Qué significa? Que si no hay censos nacionales de mi localidad, puedo utilizar dentro del mismo distrito alguna localidad similar con las mismas condiciones socioeconómicas, culturales, y de esta manera estimar la tasa de crecimiento. Otro caso muy importante que hemos encontrado, que nuestra tasa de crecimiento nos salió negativo. En ese caso, ¿cómo calcularíamos nuestra población? Porque si utilizamos una tasa de crecimiento negativa, si hoy yo tengo 1,000 habitantes, de aquí a 20 años con esa tasa de crecimiento tendré de repente 800 habitantes. ¿Cómo puedo diseñar un sistema de agua potable que se reduce en población, se reduce en demanda? La normativa me dice, en caso la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, se debe adoptar una población de diseño similar a la actual. En pocas palabras, que tu tasa de crecimiento lo asumas igual a cero. Caso contrario, puedes pedir opinión técnica INEI. Significa que en mi localidad tenemos una migración de población. La población se está yendo a la zona urbana para obtener mejor calidad educativa, condiciones de salud, bienestar social. Significa que la población cada año va a ser menor.
Por lo tanto, si hoy tengo 400 habitantes en mi zona rural, pero de aquí a 20 años esa población se está yendo, yo debo diseñar mi sistema de agua potable como si estuvieran los 400 hoy y de acá a 20 años los mismos 400. Por lo tanto, eso significa que R va a ser igual a cero, que la población no va a decrecer, la población se va a mantener igual. Y ojo, cuando nosotros calculamos el caudal de diseño, lo calculamos año por año, es decir, al 2021, al 2022, al 2023, así hasta el año número 20, que sería el 2041. Año a año se hacen los cálculos. Otro dato importante es que además se debe de contar con el padrón de usuarios de la localidad debidamente legalizado para su validez. Es decir, yo no puedo hacer un cálculo en Excel, un cálculo de mis caudales de diseño, simplemente asumiendo que hay 400 habitantes. No porque cuando yo subo la información al preset, cuando ustedes van a subir la información al preset, a la plataforma virtual donde subimos los expedientes técnicos, hay un apartado en un ítem donde me indica subir el padrón de usuarios. Y por supuesto, este padrón de usuarios puede asemejarse a esta lista padrón de usuarios donde se registran los usuarios que viven en la localidad, los usuarios que siempre están ahí pagando su cuota familiar, que están usando el sistema de agua potable. En este padrón no vamos a encontrar a los lotes vacíos. Muchas veces piensan de que si no se registran en el padrón, pero no viven en la localidad, y si no se registran, no van a ser beneficiados. Y cuando escuchan un proyecto de agua potable, de donde sea, por debajo de las piedras y todo, aparecen los usuarios, ¿no? Aparecen los dueños, los propietarios, y finalmente en tu lista padrón de lo que realmente vivían 400, aparecieron 450. Podría decirse de que, pero ¿cuál es el problema, no? Si todos van a ser beneficiados. Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros vamos a lo que es los costos de operación y de mantenimiento, vamos a sacar, por ejemplo, que al año vamos a tener un costo de 2.000 soles en operación y mantenimiento, compra de cloro, reparación de tuberías, reparación de accesorios. Y si lo divido entre los usuarios que están viviendo en la localidad, yo tengo una cuota familiar, ¿no? Puede ser de 2 soles, puede ser de 4 soles, puede ser de 5 soles. Pero si yo lo saco con todos los que se registraron y después del primer año se van, se regresan porque ellos no usan el sistema de agua potable, al final va a faltar ese cobro de cuota familiar. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que en este padrón de beneficiarios se puedan estar los usuarios que realmente están utilizando el sistema actual. De esta manera, estos usuarios, esta cantidad de usuarios del padrón, serán mi población inicial. Luego, con la tasa de crecimiento que se ha calculado con los Censos Nacionales de Población y Vivienda, puedo proyectarlo de aquí a 20 años. Y esa población de que es dueño de los lotes que están en la localidad, en la zona de estudio, pero todavía no viven, en algún momento van a venir a vivir. Significa de que de acá a 20 años podrán ellos regresar a su localidad y tener ahí su conexión de agua. Nosotros diseñamos para una población futura, por lo tanto, los usuarios que no están registrados, porque no viven en esta zona de estudio, esa demanda se encuentra ya garantizada con mi cálculo del caudal futuro. Entonces, no es que no sean beneficiarios, simplemente cuando ellos decidan venir a la zona a usar el sistema, estará garantizado porque están dentro del cálculo de la población futura. Además, que recuerden de que las conexiones domiciliarias se instalan a los usuarios que viven en la localidad, a los lotes que están activos, a las casas que están construidas, que usan del servicio. Y los nuevos usuarios que van llegando de aquí a 5, a 10, a 20 años, ellos compran su conexión domiciliaria y pagan una cuota
por esa conexión, su compra de la conexión lo pagan al HAS. Y eso no es para beneficio de la junta directiva, sino es para los costos de operación y de mantenimiento que finalmente tienen a lo largo del año. Entonces, en una rendición de cuenta, la HAS, ¿qué es lo que hace? Mira, han llegado 10 usuarios más, tenemos 10 ventas de conexiones domiciliarias, ha ingresado, digamos, 20 soles cada uno, serían 200 soles más, y esto entra a caja y se va a utilizar para comprar cloro, para reparar tuberías, para comprar accesorios, para pagar al operador, para pagar al gasfitero, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el cual se hace este padrón de usuarios. Y, por supuesto, eso tiene que estar debidamente legalizado. Por supuesto, un dato adicional es que la localidad puede contar con un libro padrón de usuarios. Aquí, por ejemplo, está este libro padrón de usuarios, que es un documento, así como las empresas tienen su libro padrón de socios, al igual la HAS también puede tener o tiene su libro. Y esto lo estamos viendo últimamente en las HAS que están ya siendo formalizadas y capacitadas. Las HAS tienen su libro padrón de socios, su libro de recaudos, su libro de inventario. Entre otros libros que son importantes para la administración de la HAS. Entonces recuerden de que deben de solicitar estos libros a las HAS que tienen, ¿no? Y las que no tienen deben ser formalizadas, capacitadas para tener un mayor control del sistema, como no solamente la operación y mantenimiento, sino la parte administrativa. Muy bien, vamos a la parte práctica. Vamos a entrar a un receso de 2 minutos, 3 minutos, para poder abrir las hojas de cálculo y poder enseñarles todo lo que hasta el momento hemos trabajado. Iniciamos el break. Thank you.
Bien, ya estamos de vuelta. Un break rápido. En pantalla estamos viendo la hoja de cálculo que vamos a utilizar para poder hacer el cálculo poblacional. En esta hoja de cálculo, lo que decía, la tasa de crecimiento se calcula en base a los censos nacionales de población y vivienda. Por lo tanto, aquí yo tengo los tres censos últimos que se realizaron en el Perú, del 2017, del 2007 y 1993. Yo tengo que contar con esa información. Si mi proyecto es de un centro poblado, yo voy a utilizar el censo del distrito donde el cual pertenece este centro poblado. Porque si yo quiero buscar en los censos la población del centro poblado, no lo voy a encontrar, pero sí lo voy a encontrar en el distrito. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nosotros podemos tener, por ejemplo, para 1923, que tenemos 120 habitantes, perdón, y un distrito y mucho más. Vamos a poner que habían 5.000 habitantes, en el 2007 habían 6.000 y en el 2017 6.500, ¿no? Bien, con todo ello, lo que nosotros hacemos es determinar la tasa de crecimiento y nos vamos directamente al método aritmético, ¿no? Aquí tenemos una tasa de crecimiento de 0.0125. Si multiplicamos por 100, sería 1.25% la tasa de crecimiento del distrito. Esta tasa de crecimiento del distrito nosotros ya lo vamos a utilizar para calcular la población futura con el método aritmético directamente en la fórmula. Entonces, esa tasa de crecimiento que nosotros hemos calculado, reemplazamos aquí en el R. El tiempo serán los 20 años, ¿no? Y finalmente, aquí en lo que es mi población, para mi población, ¿yo qué es lo que voy a tener? ¿Cuál es la cantidad que aparece en mi padrón? De esta manera, calcularemos la población futura a 20 años. Si nosotros nos equivocamos en esta metodología, los caudales, máximo horario, máximo diario, caudal promedio, finalmente van a estar mal. Y si están mal ellos, prácticamente toda la concepción de nuestros volúmenes, diámetros de tubería, volúmenes de reservorio, capacidad de la planta de tratamiento, entre otras estructuras, van a estar mal. Por lo tanto, voy a tener que cambiar nuevamente mi expediente técnico. Por lo tanto, son, como verán, criterios muy elementales, pero no me creerán que la mayoría se equivoca en esto. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la tasa de crecimiento para el ámbito urbano, lo que tenemos que hacer es demostrar el método. Es decir, con las tasas de crecimiento, perdón, con los censos nacionales de población y vivienda, lo que vamos a hacer es calcular por los cuatro métodos, el método aritmético, el método geométrico, el método parabólico, el de crecimiento o incremento variable. Y una vez que tenemos la población año a año, del año 1 al año 20, las cantidades de población por cada método, vamos a habilitar otra columna, que es la columna promedio, y vamos a promediar estos datos. Finalmente, vamos a tener la población del año 1 al año 20 por cada método más el promedio.
Y finalmente los graficamos en una curva país. Los graficamos en una curva país y finalmente lo que vamos a obtener es un gráfico de todos los métodos y el método que se asemeje más a la curva promedio va a ser el método de que representa mejor el crecimiento poblacional de la zona de estudio. Generalmente, en el ámbito urbano, nos sale el método geométrico como método que representa mejor el crecimiento poblacional. No siempre, pero por lo general se utiliza el método geométrico porque representa mejor en la curva país. Pero recuerden que para ámbito rural, directamente aplicamos el método aritmético porque la normativa lo recomienda así rápidamente. ¿Qué otros métodos tenemos? Por ejemplo, aquí vamos a empezar a hacer el cálculo. Aquí yo tengo mi hoja de Excel preparada para lo que es proyectos del ámbito rural. Bien, en nuestros cálculos, ustedes que también tienen sus Excels, en nuestros cálculos vamos a implementar una columna más, un área más, donde todos los datos que nosotros estamos utilizando lo podemos sustentar. Si yo digo que la tasa de crecimiento es 0.7, entonces tendré que decir cuál es mi documento sustentatorio, porque el evaluador de Ministerio de Vivienda va a decir, allá, muy bien, qué bonito, te salió 0.7. Pero ese 0.7, ¿de dónde sale? ¿Es un dato oficial? ¿Lo calculaste? ¿Te lo inventaste? ¿De dónde sale ese dato? Entonces, nosotros tenemos que sustentar de dónde salió. Si es un sustento de mi cálculo de tasa de crecimiento, entonces aquí yo pondré ¿cuál es el sustento? Hoja de cálculo de tasa de crecimiento. ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno, lo podrás encontrar en la ver carpeta llamada memoria de cálculo / el parámetros de diseño y le estoy dando al evaluador la dirección de la carpeta donde va a encontrar esa hoja de cálculo que sustenta de dónde estoy sacando, ¿no? Finalmente, ¿de dónde estoy sacando? Del email. Pero también nosotros vamos a poder encontrar en fuentes oficiales del INEI. Podemos encontrar, por ejemplo, la hoja en cuadros del INEI, censo del INEI, donde tengamos, por ejemplo, tasas de crecimiento estimadas, ya calculadas. Entonces, este es un dato oficial y es válido. Entonces, podremos utilizarlo. ¿Qué otras fuentes podríamos utilizar? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el GeoPerú. Todos ingresen a la página de geoperú.gob.pe y aquí yo podré tener información, reportes, incluso incluyendo tasas de crecimiento, información adicional muy completa de estas plataformas virtuales que son de fuentes oficiales. Mientras yo pueda sustentar mis cálculos o los datos que estoy utilizando de fuentes oficiales, no hay ningún problema, no me lo van a observar. Pero ojo, no utilicen como datos de se encontró en el expediente técnico anterior una tasa de crecimiento de tanto, eso no vale. No vale. Bien, por ejemplo, aquí voy a encontrar, vamos a buscar búsqueda nacional de departamento o registro de distrito. Bien, voy a buscar aquí, voy a poner Anchorage. Le voy aquí en buscar. Ya está trabajando muy bien. Ya hemos entrado a Anchorage. Tenemos la información.
aquí yo puedo buscar dentro de Anchor cuál es mi zona de estudio. Por ejemplo, voy a poner un distrito dentro de Anchor. Por ejemplo, voy a utilizar acá, voy a poner Tarica. Tarica, que pertenece a Huaraz, en el sitio de Anchor. Muy bien, aquí tengo toda el área geográfica de GeoPerú, del cual es todo lo que le pertenece al distrito de Tarica. Yo podré estar haciendo el proyecto de algún centro poblado dentro de este distrito. Puede ser Coyón, puede ser Uruspampa, puede ser Lucma. Y finalmente, yo quiero la información de tasa de crecimiento del distrito, porque del distrito voy a utilizarlo para mi población futura. Se van a esta pestaña que indica reportes principales. Todos van a la pestaña que dice reportes principales, donde hay tres barritas verticales. Es el primer icono del lado derecho de la pantalla. Y voy a sacar principales indicadores. Principales indicadores. Nos vamos a principales indicadores. Y ya está. Lo que a mí me va a interesar como dato principal, como dato de tasa de crecimiento para poder calcular mi población futura, es exclusivamente este pedazo que está aquí, donde me dice proyección gráfica de la población. Aquí me indica que la tasa de crecimiento promedio anual entre el 2010 y el 2018 es de 0.6 a 1%. ¿Bien? Le voy a tomar una foto de la pantalla. Voy a utilizar mi famoso Paint. Bien. Aquí voy a pegar toda la información que necesito y voy a recortar este cuadro que está aquí. Muy bien. Ahora me voy a mi hoja de Excel. Y mi documento sustentatorio sería esto de acá. Ahí está. Fuente INEI. Aquí GeoPerú, ¿no? Aplicativo. Bien. Podría utilizar la tasa de crecimiento que me indica aquí. Otra manera de buscar información de población, ahora que tenemos censos nacionales de centros poblados del 2017, podemos entrar a la siguiente plataforma. Vamos a buscar todos. Atlas IDI. Aquí está. Atlas INEI, y me voy a sistemas de consulta de centros poblados. De la misma manera, vamos a encontrar nosotros aquí información de los centros poblados. Por ejemplo, voy a entrar aquí el departamento. Voy a entrar a A ver, hay muchas opciones. Una conocida. Voy a entrar a Purímac. ¿Ok? Entro a lo que es Chincheros. Distrito. Voy a poner Ancohuayo. Y aquí en Ancohuayo, si yo tengo el nombre del distrito o el de centro poblado, lo puedo aquí escribir. O lo puedo seleccionar de esta barra. Me escriben en los comentarios de qué
el centro poblado, de qué departamento, provincia, distrito, desean que se haga la consulta para hacerlo más didáctico la clase de hoy. Bien, selecciono, por ejemplo, Alto San Juan. He seleccionado Alto San Juan y me aparece la información geográfica, cartográfica, y aquí me aparece un pequeño punto. Le voy a dar clic aquí. Ahí está, le doy doble clic en el punto y me sale toda su información. Cuánto hay de población, cuántas viviendas, si tienen agua por red pública, si tienen energía eléctrica de la vivienda, toda la información necesaria que yo voy a utilizar en lo que es mi proyecto. Bien, saludos a Joe Ramos, nos dice de Muñani a Sangro Puno. Muy bien, voy a entrar aquí a Puno. Centro a Puno, provincia a Zángaro, distrito Muñani, ¿no? Ahí está. Aquí, por ejemplo, tengo todos los centros poblados. Voy a elegir uno de ellos. Ahí está. Por ejemplo, he seleccionado Guairapata. Aquí me aparece Guairapata, un punto verde. Le voy a dar doble clic a este punto verde y me aparece la información. Población, cuánto de población tiene, cuánto de vivienda, si tienen agua por red pública, no tienen. Energía eléctrica, sí. Y toda la información que yo voy a necesitar. Saludos a Vicenia Vargas desde Bolivia. Gracias, Vicenia Vargas. Muy bien, voy a, recuerden, esta información es del Atlas del INEM. Aquí lo voy a copiar para que puedan entrar. O simplemente ingresan al buscador Google y ponen INEI aquí. Atlas INEI. El primer link, ahí está. Voy a copiar el link y se los voy a pegar aquí en los comentarios. Saludos, por supuesto, a Juan Mesa, a Boris Nieves de Trujillo, Perú, a Dalton Rodríguez de Ecuador, ahí está, desde Guatemala también, por supuesto, a Maynor Javier Misa. Gracias por estar presentes hoy en esta transmisión. Muy bien, son plataformas virtuales de información oficial, porque son del INEI, del Instituto Perú. Por lo tanto, esta información ustedes pueden utilizarlo en su estudio técnico, ¿no? Otra plataforma también para que todos tengan todas las herramientas y puedan hacer su expediente técnico es la plataforma de el famoso DATAS. DATAS del Ministerio de Vivienda. Escribimos DATAS en el buscador de Google. A ver, escribe acá. Me va a aparecer un enlace que dice tratasvivienda.com.p y listo, ya ingresé a la plataforma del DATAS, digo que estoy de acuerdo, y aquí también puedo buscar información de qué departamento, por ejemplo. Aquí hay otro departamento, a ver, si no, buscando de Puno, provincia a Zángaro, distrito de Miami. Ahí está. Lo hemos encontrado. Aquí vemos todos los centros poblados que se encuentran dentro del distrito. Vamos a hacerle clic en uno de ellos, por ejemplo, en Guasacona. O Guasacona. No sé, es la tecnología, pero ahí estamos.
me dice que hay una población rural de 568 y una población de cobertura del servicio de agua potable y saneamiento de 42.25%. Me voy aquí en ver data, le hago clic y me sale la información. Ahí está. Entonces, son plataformas virtuales que ustedes pueden consultar para poder tener esos datos exactos de población. Porque, ojo, si se equivocan en el cálculo, todos los expedientes técnicos van a tener que nuevamente reformular. Ya no serían observaciones de forma, sino serían observaciones de fondo. Muy bien. Recuerden el GeoPerú, el Atlas del INEI y el DATAS. Información es importante. Muy bien, con ello, nosotros ya vamos a poder sustentar con la tesis que estamos utilizando. Otro dato importante es la densidad poblacional. Ojo que en el padrón de usuarios, que es una información importante que nosotros tenemos que, cuando vamos a campo, realizar. Este es un ejemplo de lista padrón, que en las capacitaciones que hace el Ministerio de Vivienda nos proporciona esta información. Entonces, por ejemplo, esta lista padrón es un ejemplo de una lista padrón adecuada. ¿Qué campos debe tener nuestra lista padrón? El número, nombres y apellidos, DNI importante, la firma, la huella, número de habitantes, es importante esto para sacar nuestra densidad poblacional, si cuenta con agua potable o cuenta con saneamiento, porque de aquí va a salir nuestro diagnóstico del porcentaje de cobertura del sistema de agua potable y sistema de saneamiento. Por ejemplo, aquí vemos de que Martina no firma, ¿no? Pero, o no, inclusive no tiene DNI. Por lo tanto, pone su huella digital para que pueda inscribirse en esta lista padrón. Entonces, es importante. Con el número de habitantes por vivienda que aquí tenemos, nosotros vamos a obtener la suma total. Por ejemplo, el centro poblado es de solamente 11 viviendas. Sumamos todas estas número de habitantes, lo dividimos entre el número de viviendas y ya tenemos la densidad poblacional, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, para este rápido ejemplo, tenemos 3, 6, 9, 12, más 8, 20, 23, 26, 29, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tenemos 45 habitantes. Entre 11 viviendas, que tenemos aquí en el padrón Munica, 11 viviendas, ya tengo 4.09 habitantes por vivienda. Ese sería mi dato de densidad poblacional. Entonces aquí, 4.09. ¿Cuál es la fuente? Mi fuente sería, este es el estudio de densidad poblacional, mi fuente sería padrón, lista, padrón de beneficiarios. Listo. Entonces, el evaluador de vivienda, cuando va revisando tu cálculo hidráulico, va viendo, ¿por qué utilizas 4.09? Ah, ya, está en su lista padrón. Verifica, abre la lista padrón y dice, ah, sí, tiene razón, muy bien. Los datos son correctos, ¿no? Número de viviendas domésticas. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a utilizar 81. Y, por lo tanto, ¿cuál es mi fuente? Bueno, mi fuente es el trabajo de campo, lista padrón. Yo puedo poner lista padrón de beneficiarios. Ya está. De esta manera, ya tengo la información que necesitamos. Con esto, nosotros estamos preparados para poder calcular los caudales domésticos. Luego calcularíamos los caudales no domésticos, luego proyectaremos esa información para finalmente procesarlo y resumirlo en un cuadro como este.
Ojo, la manera como nosotros vamos a presentar nuestros cálculos de caudal máximo horario, caudal máximo diario, caudal promedio, toda esa proyección de la demanda, este es el formato que nosotros vamos a presentarlo. Muchos otros dedicados a lo que es saneamiento, he visto de que lo presentan de una manera distinta, diferente. Solamente aplican el cálculo del caudal a 20 años. Y no se puede ver la evolución de la demanda año a año. Por ejemplo, este es año a año, cómo va la evolución de la demanda. Entonces, esta es la manera como se debe presentar. Pues ustedes lo están haciendo de manera muy resumida, tienen que hacerlo de esta manera, ¿no? En sus hojas de cálculo de Excel pueden modificarlo para que puedan presentarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos analizar cuál es el crecimiento de la demanda, podemos ver cómo va incrementándose las conexiones domiciliarias año a año, podemos ver todo lo referente a lo que podemos invertir, inclusive el proyecto, si es demasiado grande, lo pueden hacer en dos etapas, y eso facilita mucho a lo que es la ejecución del proyecto. Nos ayuda también al cálculo de la operación y el mantenimiento, de año a año, cuánto esto se va incrementando, y esto finalmente nos puede ayudar a actualizar la cuota familiar. Bien. Eso fue rápidamente. Continuamos con la parte teórica. Ahora entramos a la dotación. Por supuesto, antes de entrar a la dotación, quiero saludar a José Luis García Penagos, que nos manda un afectuoso saludo desde Colombia. Muchas gracias, ingeniero José Luis García Penagos. Bien. Aquí estamos teniendo lo que es la dotación, que es el tercer parámetro de diseño. Si nos equivocamos en lo que es la dotación, igual prácticamente el 80% de nuestro proyecto va a estar mal formulado. ¿Qué nos dice la normativa? Nos dice que es la cantidad de agua que satisface las necesidades diarias de consumo de cada integrante de una vivienda. Su selección depende del tipo de opción tecnológica para la disposición sanitaria discreta que sea seleccionado, es decir, el desagüe. En resumen, me dice, si el sistema de saneamiento va a utilizar agua, entonces tú necesitas una dotación de 90, de 80 o de 100 litros habitante por día. Dependiendo de qué, que si la zona de estudio del ámbito rural se encuentra en zona costa, se encuentra en zona sierra o se encuentra en zona selva. Pero si tu sistema de saneamiento de disposición discreta no utiliza agua, puede ser una letrina, hoyo seco ventilado, una compostera, entonces no necesitas agua adicional, solamente para lo que es el satisfacer tus necesidades diarias. Por lo tanto, necesitas una dotación más pequeña. Si es en la zona costa, 60. Si es en la zona sierra, 50 litros habitante por día. Y si es en la zona selva, 70 litros habitante por día. ¿Esto quién lo dice? Lo dice la normativa. Ojo, todo lo que estamos mostrando aquí, no hay nada escrito adicional de lo que no diga la normativa. Todo lo que dice la normativa está igualito como está escrito aquí. ¿Bien? Ojo, entonces la dotación, sobre todo en el ámbito rural, es para aseo personal, preparación de alimentos y aseo cotidiano de la vivienda. ¿Para qué no es el sistema de agua? Para regar las chacras, para otras actividades de regar veredas o lavar veredas, o de repente actividades extras que podemos realizar como
alguna vez vimos que sucedió en la ciudad de Lima, en la época de verano, en la zona urbana estaban utilizando los grifos contra incendio, los hidrantes contra incendio, para poder llenar sus piscinas públicas de para combatir el calor de verano. Entonces, eso es una mala práctica. Además de la dotación doméstica, tenemos la dotación no doméstica, que para el caso de piletas públicas se asume 30 litros habitante por día, mientras que para las instituciones educativas en la zona rural debe emplearse la siguiente dotación. Si tenemos instituciones educativas primarias o inferiores, solo utilizamos 20 litros por alumno al día. Si son educación secundaria o superior, podemos utilizar 25 litros habitante por día, que es lo que indica la normativa rural. Ojo que también tenemos, por ejemplo, en la zona selva, dotaciones de agua para viviendas con fuentes de agua de origen pluvial. O sea, ni fuente de agua, no son manantiales, no son aguas superficiales, ni subsuperficiales, ni subterráneas, sino son aguas de origen pluvial. Entonces, para ese caso extremo, podemos utilizar una dotación de 30 litros habitante por día. Y esta dotación será destinada exclusivamente para agua de bebida y preparación de alimentos. Y por supuesto, la opción tecnológica de disposición sanitaria discretas debe ser del tipo seco. Y ingeniero, ¿cuál será la dotación, por ejemplo, para postas médicas? ¿Cuál es la dotación, por ejemplo, para el local comunal? ¿Cuál será la dotación, por ejemplo, para la comisaría? ¿Cuál será la dotación, por ejemplo, para una losa deportiva? Por ejemplo, en una zona rural podemos encontrar un coliseo. Todo lo que son estas dotaciones no domésticas, como por ejemplo podemos incluir aquí a lo que son iglesias. Todo lo que es dotación no doméstica la vamos a encontrar en la normativa IS-010, instalaciones sanitarias para edificaciones, sobre todo en el capítulo de dotaciones, que es el ítem 2.2, vamos a encontrar todo lo que son dotaciones no domésticas. Sin embargo, en la zona rural no encontramos una dotación para postas médicas, no encontramos una dotación que diga exclusivamente para local comunal, para comisaría, para coliseo, para iglesia. Tanto en la dotación, no lo dice, pero sí te dice para coliseo, bueno, para coliseos lo tomamos como centros de recreación públicos, donde tenemos una dotación de 1 litro por asiento. Para postas médicas, por ejemplo, podemos utilizar de acuerdo al uso de la posta médica. En una posta médica podemos encontrar, por ejemplo, consultorios. Tenemos ahí toda la posta médica. Podemos encontrar áreas de consultorios, podemos encontrar áreas de almacén, áreas de camas, y podemos tomar lo más importante, ¿no? Si yo quiero tomar por consultorios, lo puedo poner por consultorios o por número de camas. Por ejemplo, para consultorios la dotación es de 500 litros por consultorio por día. Entonces, con esa información yo lo puedo asumir para el caudal no doméstico de una posta médica. Para el local comunal, que su uso prácticamente es una oficina, entonces en esta normativa IC-010 me dice cuál es la dotación, por ejemplo, para oficinas, que son de 6 litros por metro cuadrado por día. 6 litros por metro cuadrado por día
Por lo tanto, esa dotación yo lo voy a utilizar, lo voy a multiplicar esos 6 litros por cuántos metros cuadrados tiene ese local comunal. Para la comisaría, de la misma manera, ¿cuántos metros cuadrados tiene la comisaría? Y lo podemos utilizar de esa manera y determinar las dotaciones no domésticas. Para las iglesias, por ejemplo, lo podemos determinar por asientos. Podemos tener iglesias evangélicas, iglesias católicas, y al final todas utilizan el sistema de agua. Para las losas deportivas, por ejemplo, de la misma manera podemos tomar por espectadores. Podemos asumir un número de espectadores para la losa deportiva y tener una dotación que es 1 litro por asiento por espectador. Si tenemos, por ejemplo, también comedores populares, no hay en la IS-010 una dotación para comedor popular, pero podemos nosotros asumir esa dotación porque me indica para comedores, por número de cubiertos preparados por día, por ejemplo, y de esta manera podemos asumir ese cálculo. Metros cuadrados construidos, me pregunta el ingeniero Merck Javier, no por los metros cuadrados construidos exclusivamente, en sí debería ser ello, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados construidos tenemos para esa, para lo que es, por ejemplo, o ya sé, el ejemplo más rápido, para una municipalidad de 2 pisos, por ejemplo, de 2 o de 3 pisos, podemos nosotros medir las áreas de cada oficina y finalmente tener oficinas de primer piso, oficinas segundo piso, de repente en el tercer piso ya auditorio. Entonces, para auditorio sí tenemos la dotación por asientos. Para oficinas, 6 litros metro cuadrado por día. Entonces, podemos nosotros calcular por cada área de cada oficina, del primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, son metros cuadrados construidos. Sin embargo, en la zona rural, nosotros vamos a ver de que generalmente son de 1 piso, ¿no? Pero serán los casos que hay. Por supuesto que sí. Entonces, para querer ser más específicos, como dice el ingeniero Merck Javier, metros cuadrados construidos. Y ahora vamos a la parte práctica rápidamente. Vamos a cerrar aquí. Voy a poder no guardar. Muy bien. Nos habíamos quedado en lo que es los cálculos de los cabales de diseño para parámetros de diseño. Bien. Las dotaciones también nosotros aquí lo podemos poner como referencia bibliográfica. Vamos con el caudal de consumo no doméstico. Por ejemplo, empezamos a identificar cuáles son los lotes que tenemos en nuestro plano, en nuestra visita de campo que hemos realizado. Tengo, por ejemplo, un instituto educativo inicial. Tengo otro instituto educativo de nivel primario. Puedo sacar el número de alumnos, 16 alumnos, 23 alumnos. ¿Cuántas horas funciona? Esa es una manera de cálculo más específica. Nosotros podemos poner cuál es la dotación de litros por persona por día, que son de 20 litros. Inicial y primaria son 20 litros en una normativa. ¿Cuántas horas de consumo podemos nosotros estimarlo de esa manera para poder tener más específico? Y finalmente sacar cuál es el caudal del consumo por litros por segundo. Finalmente, esta información nos va a ayudar porque esto lo vamos a nosotros a ingresarlo, esas dotaciones en cada lote, ¿no? En cada nodo de nuestra red de distribución. También tenemos, por ejemplo, losas deportivas. Podemos estimar la dotación, por ejemplo, aquí me dicen, para cines, teatros y auditorios, 3 litros por asiento. Para lo que es estadios, velódromos, autódromos, plazas de toros y similares, 1 litro por espectador. Entonces, aquí yo lo puedo poner 1 litro por espectador. ¿Cuántos espectadores
puede haber en una losa deportiva de una zona rural, pueden ser 30, pueden ser 50, lo que yo pueda estimar, porque voy a ir a campo y voy a ver cuál es el uso, ¿verdad? Entonces, ahí lo podemos estimar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, parques o áreas verdes, también podemos asumir, ¿no? Podemos, por ejemplo, aquí si hay una plaza de armas, ¿cuántos metros cuadrados es el área verde de esta plaza de armas? 500 metros cuadrados. ¿Cuántas horas se va a regar? Digamos, tres horas al día, o dos horas, o una hora al día. ¿Cuál es la dotación? La dotación, según la normativa, y eso sí se encuentra en la IS 010, nos indica que es 2 litros por día por metro cuadrado de área, ¿no? Para iglesias también, de la misma manera, ¿cuánto es la capacidad de las iglesias? ¿Cuántas horas funciona esa iglesia? Y también podemos poner aquí la dotación. Por ejemplo, si tenemos gobernación, agencia municipal, ¿cuántos metros cuadrados en el caso de ser de un piso? Si es de dos pisos, ¿cuánto de área construida tiene? Podemos estimar el área total de la gobernación, de la agencia municipal, y determinar por la dotación que es para oficina, ¿no? Como su uso es para oficina, entonces 6 litros por metro cuadrado. Para comedores, restaurantes, también podemos tener aquí, por ejemplo, comedor popular. Podemos tener nosotros por área o incluso por números de cubiertos preparados. Nosotros vamos a poder tomar en base a un criterio de visita de campo, por si lo tomamos por área o lo tomamos por número de cubiertos preparados, que serían una dotación de 8 litros por cubierto preparado. Contribución, por ejemplo, de clínicas, postas médicas y hospitales. Vamos aquí a poner centro de salud, nombre del centro de salud. ¿Cuántos consultorios? 3 consultorios. Funcionan las 24 horas del día. ¿Cuál es su dotación? Y finalmente tenemos la dotación de consumo. Podemos tener también de mataderos públicos y privados. Tenemos dotación por animales, por la clase de animal: bovino, porcino, ovino, caprino, aves en general. Finalmente vamos a tener una dotación estatal y dotación por conexión social. Nosotros sabemos de que tenemos conexiones industriales, comerciales, sin embargo, en una zona rural, no tenemos conexiones industriales. Es muy difícil que tengamos conexiones industriales. Conexiones comerciales que estaríamos considerando, por ejemplo, grandes restaurantes, centros recreacionales, un megaplaza, un centro comercial, tiendas o supermarkets. Entonces, esos entrarían en estas conexiones comerciales. Eso no lo encontramos en un ámbito rural. Sin embargo, podemos tener, por ejemplo, tiendas, bodegas. Y esta bodega, pues, funciona dentro de donde de una vivienda, ¿no? Si nosotros hemos calculado la dotación de la vivienda por número de personas, entonces el pequeño espacio que le destinan a un área comercial, que es una bodega, una tienda de abarrotes, un pequeño comercio, entonces ya no sería necesario calcularlo, ¿no? Entonces, con esa aclaración, pasamos a lo que ya es finalmente la proyección de la demanda. Y para la proyección de la demanda, para poder finalmente determinar los caudales con la cual se va a diseñar la planta de tratamiento de agua potable, la línea de conducción, la captación o las redes de distribución, que son estos caudales, o de repente la red de alcantarillado, entonces
Para ello necesitamos otros criterios, otros parámetros más, como son los siguientes. Las variables de consumo. Por supuesto, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, para poder enriquecer más el curso, poder profundizar más en los detalles que ustedes quieren, necesitan, pueden dejarme su consulta aquí escribiendo sobre este curso en la caja de comentarios para poder resolverlo rápidamente. Bien, vamos con las variables de consumo. Las variables de consumo todos conocemos que es el K1 y el K2. El K1 es el caudal, para el caudal máximo diario, la norma rural me dice que vamos a considerar un valor de 1.3 del consumo promedio diario, anual. El caudal promedio de este modo quedaría de esta fórmula. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Mi caudal promedio lo he calculado multiplicando la dotación por la población de diseño. Esta población de diseño corresponde al año número 20. Porque yo estoy diseñando no un sistema de agua potable con la gente actual, sino un sistema de agua potable que pueda abastecer la demanda de hoy, mañana y de acá a 20 años. Entonces, con esa mentalidad, diseñamos un sistema de agua potable. Y por supuesto, como la dotación está en litros habitante día, y mi población de diseño dice habitantes, perdón, mi población de diseño son, claro, son habitantes, entonces finalmente me queda en litros por día. Como un día tiene 86.400 segundos, entonces aquí yo tendré finalmente en litros por segundo. A este caudal promedio lo vamos a multiplicar por 1.3 y vamos a tener el caudal máximo diario. El caudal máximo diario. Sin embargo, el caudal máximo diario se convertiría en gasto máximo diario si aumentamos un porcentaje de pérdidas en el cálculo de este caudal. Sin embargo, que para el ámbito rural no se considera porcentaje de pérdidas. Según los criterios de diseño de la normativa 192/2018, no vamos a considerar porcentaje de pérdidas. ¿Pero eso qué significa? ¿De que el sistema nunca va a perder en el ámbito rural? Pues nosotros vamos a ver de que en el ámbito rural tenemos un gran porcentaje de pérdidas. Sin embargo, hay otro criterio de estandarización de caudales que lo vamos a ver más adelante, por la cual el caudal de diseño prácticamente queda con un porcentaje de pérdidas relativamente considerado. Vamos a verlo. Una vez que nosotros hemos calculado el caudal máximo diario, este caudal máximo diario me sirve para diseñar el subsistema de producción del sistema de agua potable. En la clase anterior hemos hablado de que el subsistema de producción de agua potable estaba conformado por la captación, la línea de conducción, la planta de tratamiento de agua potable, la cámara rompepresión para línea de conducción, válvulas de aire, válvulas de purga, de repente por ahí necesito una válvula de control, una cámara de reunión, de repente necesito por ahí, o una cámara de distribución de caudales, ¿no? Entonces, todas esas estructuras las vamos a diseñar con el caudal máximo diario. El caudal máximo horario, el caudal máximo horario, nos va a servir para poder diseñar el subsistema de distribución. Y me dice la normativa que se debe considerar un valor de 2 del consumo promedio diario anual. De este modo, quedaría de esta manera.
a mi caudal promedio, yo lo voy a multiplicar por 2 y ya tendría mi caudal máximo horario. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de caudales máximos horarios, cuando consideramos un porcentaje de pérdidas, que esto sí se considera en el ámbito urbano, sí consideramos un porcentaje de pérdidas, que recomiendan hasta un 20%, mi caudal máximo horario se convertiría en gasto máximo horario. Sin embargo, para el ámbito rural, no estamos considerando pérdidas, la normativa no te indica considerar pérdidas, e incluso no te dice considerar un volumen de reserva en el reservorio, pero vamos a ver por qué. No es que no lo considere, sino porque están estandarizando las estructuras, vemos un caudal adicional. Mi ingeniero Mer Javier me dice, en la fórmula el valor de la dotación es el valor sumado de la dotación de instituciones municipales y parques. Sí, en este caso estamos con la dotación de lo que es el caudal de diseño para todo lo que es doméstico, ¿no? Vamos a poner doméstico. Y con el no doméstico se hace lo mismo. Tendemos nuestro caudal promedio doméstico, lo multiplicamos por 1.3 y tendremos el caudal máximo diario no doméstico, y lo sumamos a lo que es el caudal doméstico. Finalmente tenemos ya un caudal máximo diario total, al igual que el caudal máximo horario total. Otra pregunta muy interesante, Boris Nieves nos dice, estimado profesor, ¿los valores de K para el ámbito rural ya están definidos? ¿Es posible para el ámbito urbano poder determinarlos por parte de la EPS? Muy buena pregunta. Gracias por participar en esta clase. Las preguntas que ustedes me hacen me ayuda a poder sacar más detalles profundos que no lo haríamos si es que solo seguimos las diapositivas de clase. Vamos a poner aquí. Muy bien. Ya que nosotros conocemos el sistema de las partes sin agua potable, con el caudal máximo diario vamos a diseñar todo el sistema de producción. Y con el caudal máximo horario, todo el subsistema de distribución, ¿no? En el ámbito rural, no tenemos información de los consumos domésticos y no domésticos, como sí lo tenemos en el ámbito urbano. ¿Por qué lo tenemos en el ámbito urbano? Porque en nuestras casas tenemos un medidor en la puerta. Como el medidor de la puerta va marcando, luego te llega el recibo de luz, te llega el recibo de agua, el recibo de internet, entonces tú sabes cuál es tu consumo. En el recibo de agua tú sabes cuántos metros cúbicos estás consumiendo y cuánto vas a pagar, cuánto te cuesta el metro cúbico. Esta información, ¿quién lo maneja? Lo maneja la famosa EPS, ¿no? La empresa prestadora de servicio de saneamiento. Entonces, en el ámbito urbano, sí tenemos esta información. Entonces, si yo voy a hacer mi diseño de sistema de agua potable, en la norma urbana, que es la OS010, OS020, OS030, 40, 50, hasta OS0100, me indica inclusive estos valores. En el ámbito urbano, ¿qué me dice del K1? Lo puedes tomar de 1.3 a 1.8, ¿no? Y el K2, el de 1.8 a 2.5. El K1 te dice que tomes 1.3. Ya estoy aumentando cosas que no deben ser. El K1 te dice 1.3. ¿Y el K2 qué te dice? De 1.8 a 2.5. En uno de los rangos si puedes tomar. Pero eso es en caso que tú no tengas nada de información. Como la EPS sí tiene la información, entonces tú
le pides esa información a la EPS para que te pueda proporcionar cuál es el valor del K1, cuál es el valor del K2, e incluso cuánto es el valor de la dotación. Por ejemplo, en la zona de Huancayo, en uno de los distritos, la observación a un proyectista que le hicieron fue de que la dotación que están tomando ellos estaba mal. Pero señor, ¿por qué está mal si la dotación aquí en la normativa me dice que es 180 para clima frío en ámbito urbano? Ah, te dice, ah, sí señor, sí, la normativa dice 180, pero la EPS tiene un estudio donde la dotación para esa zona es de 140 litros habitante por día. Entonces, nosotros tenemos que tomar los datos de la EPS porque es un estudio de campo. Sin embargo, en la zona rurales no tenemos esa información, pero si la tuviéramos, sí tenemos que tomar esa información. Pero con eso haya quedado bastante, bastante claro para poder continuar ahora con la práctica. Muy bien. En mi hoja de cálculo, ustedes ya les he visto, esta es una vista panorámica. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos en cada uno de ellos. Nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, de manera más ordenada, se ha clasificado cuáles son datos de diseño, cuáles son los parámetros del diseño y cuáles son los datos que hemos asumido por criterio propio, ya que hemos ido a campo y hemos visto cómo trabaja o cómo vive la localidad, cómo consume la, ¿no? La tasa de crecimiento, por ejemplo, si yo le he calculado, lo pongo fuente, cálculo. Si no, que sería GeoPerú, ¿no? Le vamos a sacar GeoPerú. Indicativo GeoPerú. Densidad poblacional, ¿de dónde sacamos? Del padrón de usuarios. Número de viviendas, ¿de dónde? También del padrón de usuarios. Es decir, todos los datos que yo estoy utilizando, debo de poner mi fuente, de dónde lo estoy sacando, para que el evaluador no esté haciéndose todo un lío buscando de dónde te salió, o que te diga, ¿sabes qué? Sustente, ¿de dónde sale 4.09? Ah, entonces aquí vamos a poner la fuente para facilitarle la revisión al evaluador. ¿Qué más? Los parámetros de diseño, la dotación, ¿de dónde lo estás sacando? De la normativa vigente. El K1, el K2, el porcentaje de distribución de desagüe, la tasa de infiltración, factor de conexiones cerradas, por ejemplo, el 5%, es una recomendación que está en el CEPES, ¿no? Sin embargo, ello, para el sistema de agua potable, pues no interviene en el cálculo. Y otros son los criterios técnicos. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de cobertura de agua y desagüe? Aquí, por ejemplo, es visita de campo, ¿no? En la visita de campo nosotros vamos a poner en el padrón de beneficiarios. Tenemos esa información, ¿no? Porque aquí hemos puesto quienes cuentan con agua y quienes cuentan con servicios de saneamiento. Entonces, acá podemos determinar, ¿no? Si es un proyecto nuevo, no existe nada, pondremos cero. Si realmente hay, entonces pondremos un 80%, un 90%, pero todo debidamente justificado. Lo que es crecimiento estatal, crecimiento social, crecimiento comercial, que estos sí son datos que se consideran en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural no, porque no hay un crecimiento estatal. Es decir, no vamos a encontrar dos municipalidades, no vamos a encontrar más colegios en una zona rural. Generalmente es un solo colegio primario, un solo colegio secundario, un solo colegio a nivel inicial. El porcentaje de pérdidas, esto les había comentado, el porcentaje de pérdidas se está considerando un valor de cero. Es decir, para el ámbito rural no vamos a considerar pérdidas. Para el ámbito urbano,
Sí vemos de que, si bien hoy puedo tener un proyecto totalmente nuevo, pero de que a 20 años se va a malograr, va a haber fisuras, va a haber fugas, va a haber todos estos problemas, inclusive conexiones clandestinas, todo eso me produce un porcentaje de pérdidas. Entonces, eso podemos considerar hasta un 20%. Sin embargo, en el ámbito rural yo tengo información de la EPS. Y si tengo información de EPS, entonces ahí tengo que pedir esa información a la EPS. ¿Cuál es su volumen de agua no facturada? Porque si yo produzco 1 millón de metros cúbicos y solamente facturo 500,000 en recibos, ¿qué pasó con el otro 500,000? Esto son mis porcentajes de pérdidas, ¿no? Pues hice por fugas, por conexiones clandestinas, o de repente hay conexiones sociales que no pagan por el servicio porque es una beneficencia pública, de repente de una iglesia. Entonces, en esos casos, no tenemos, ¿no? El Boris Nieves dice, viene a ser el ANF exacto, el agua no facturada. Muy bien. Por lo tanto, ya que hemos definido mica 1 y mica 2, yo ahora voy a proyectar, ¿no? El año actual es 2021, sería mi año cero, en el cual estoy formulando el proyecto. El año 2022 ya debe entrar en funcionamiento. Significa que este año, 2021, tiene que hacerse el proyecto, tiene que hacerse el expediente técnico, tiene que aprobarse, tiene que licitarse y tiene que construirse. Ya estamos en agosto. Entonces, yo tengo que prever primero, ¿no? Ya estoy en noviembre y recién estamos haciendo el proyecto, pues diré, en un mes no creo que haga todo, sería imposible. Por lo tanto, el año 2021 y el año 2022 serían años en la cual se está formulando el proyecto, licitando, aprobando, ejecutando y recién puesto en lo que es en funcionamiento. Según el tamaño de mi proyecto, si yo tengo 2 años, si yo tengo por lo menos 2 años, entonces aquí lo voy a tener lo siguiente. El año 2021 será mi año base. El año 2021, el año 2022 va a ser mi año cero. Y el año 2023 ya estaría entrando en funcionamiento. Por lo tanto, mi proyecto ya no va a ser hasta el 2041, sino será hasta el 2042. Entonces, yo tengo que ver eso, ¿no? De que si mi proyecto son 5 sectores de ámbito rural de diferentes localidades y el proyecto engloba todos ellos, pues la ejecución de todo esto de repente dura 8 meses, dura 1 año, y por lo tanto, ¿cuándo realmente va a entrar en funcionamiento mi proyecto? Entonces tengo que prever todo ello para hacer una muy buena proyección. Finalmente, mi población, que yo estoy calculando con el método aritmético, aquí tenemos cómo va creciendo la población. ¿Qué es mi población de diseño? ¿Cuál es el porcentaje de cobertura? Por ejemplo, actualmente puede ser el 90%. Y los demás usuarios se están conectando, pero lo están haciendo de otros medios. Digamos, están haciendo acarreo de otras fuentes, del vecino. Entonces, ellos son los que se abastecen de agua por otros medios. Cuando se ejecute el proyecto, todos automáticamente pasarían a tener el 100% cobertura. En un proyecto yo no puedo hacer solamente para el 80%, para el 90%. Es para todos, es para todos. Otra consulta muy importante. Gracias por su consulta. Me dice, ¿el método aritmético es la más idónea para calcular la población futura? El método aritmético no es que sea el método más idóneo, sino que es el método
que en la normativa te recomienda utilizar para el ámbito rural. Cuando revisamos la resolución ministerial 192, te dice calcular la población diseño con el método aritmético. Entonces, de frente te dice utilizar el método aritmético. Sin embargo, yo lo puedo demostrar, ¿no? De repente, el método aritmético no es el que representa mejor. De repente es el geométrico, de repente es el incremento variable, de repente es el método parabólico. Pero yo lo tengo que demostrar con la curva PAES, ¿no? Finalmente, la población servida son todos. El número de conexiones domésticas, vemos que año a año aquí se va incrementando, entonces ya vamos viendo de que, por ejemplo, en el 2033 tenemos proyectado 88 conexiones, mientras que en el año 2022, donde ya entra en funcionamiento el sistema, tenemos 82 conexiones nuevas. Entonces, de 82 a 88 hay 6 conexiones nuevas. Hay 6 usuarios que van a ir a vivir en esa localidad y van a comprar su conexión de agua. Conexiones estatales, las que tenemos, conexiones sociales igual. Estas pues se permanecen en el tiempo igual. Finalmente, una vez que tenemos las conexiones, finalmente vamos a tener los caudales, tanto domésticos como no domésticos. Y esto de cuadro nos permite año a año ver la evolución, cómo se va incrementando estos caudales. Finalmente, si bien al año actual, al año cero, yo puedo ver en un ámbito rural que tienen un porcentaje de pérdidas de 60%, porque en el ámbito rural generalmente lo que se ha visto es que lo utilizan para riego de chacras, otras actividades productivas. Incluso hubo una vez que un operador de la JAS se quejó de un usuario que utilizaba el agua del reservorio, agua clorada, para lavar sus productos que vendía en el mercado. Pero no lo hacía de manera pues adecuada, sino que abría el caño y todo el día el agua iba yéndose. Y lo conectaba a su canal. Y prácticamente ese era el usuario que se terminaba todo el reservorio. Entonces, eso no es lo que se debería hacer con el agua clorada. Bien. Entonces, para el año 1, si bien todo el sistema es nuevo, no hay fugas, no hay conexiones clandestinas, todo tiene su propia conexión, podríamos decir que tiene un 0% de pérdidas. Pues relativamente no, en realidad la población, aunque lo hemos capacitado en no desperdiciar el agua, que el agua clorada no se desperdicia, se utiliza solo para el consumo doméstico, sin embargo la población sigue utilizando el agua para regar sus chacras, sus otras actividades productivas. Para eso deberíamos usar las obras de riego, sin embargo al no tenerlas, su única fuente pues son las fuentes de agua potable. E incluso hemos visto localidades que, conchudamente, la población conecta sus aspersores directamente a su caño, a su grifo, de su conexión domiciliaria. Entonces, eso también se ha visto, ¿no? Sin embargo, se considera un 0% de porcentaje de pérdidas, que es lo que recomiendan los evaluadores. ¿Por qué al final decíamos, pero por qué no consideramos si es que sí, realmente hay un porcentaje de pérdidas? Bueno, es porque al final, cuando hagamos un cálculo del caudal promedio, tenemos por ejemplo aquí 0.39 de caudal promedio, tenemos un caudal máximo diario, porque hemos multiplicado por 1.3 de 0.51, y un caudal máximo horario de 2. 0.78 multiplicando por el caos. Al final, yo voy a utilizar para diseñar mi captación, mi línea de conducción, mi plan de tratamiento con el caudal de 0.51, pero antes, si bien este es mi caudal real, yo debo de estandarizar este caudal.
Es decir, yo voy a utilizar, si me salió 0.3 mi caudal máximo diario, yo voy a utilizar el 0.5. Si en este caso me salió 0.51, entonces yo debo utilizar un litro por segundo como caudal de diseño. Entonces, 0.51 a un litro, tenemos pues una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí, de manera indirecta, estamos viendo de que hay un porcentaje de pérdidas que se está considerando, ¿no? En este ejemplo que hemos tomado de manera ideal, pero vemos los caudales de diseño que son de 0.3, 0.6, 0.7, o de repente si yo tengo un caudal de 1.2, yo debo tener o asumir un caudal de 1.5. Eso vamos a detallar en las siguientes clases que vamos a ver. Por lo tanto, yo tengo mi caudal en máximo diario estandarizado de lo que me salió mi caudal real. Ojo, la línea de conducción, la tubería, el cálculo hidráulico de tubería, la voy a hacer con el caudal máximo diario real que me está saliendo, con 0.51. Sin embargo, las estructuras de captación, cámara de presión, la planta de tratamiento, entre otras estructuras, solo las estructuras las vamos a diseñar con un caudal máximo diario estandarizado. En este caso sería de 1 litro por segundo. Muy bien, hemos llegado finalmente a la sesión número 3, donde ya tenemos nuestros caudales de diseño del sistema de agua potable, ¿no? Hemos avanzado hoy día hasta la sesión número 3, para que todos puedan hacer su expediente técnico rápidamente. Entonces ya tengo mi caudal de diseño de mi plan de tratamiento. Con estos caudales a 20 años son los que voy a diseñar estas estructuras. Y si tengo, por ejemplo, aquí tengo para las redes de alcantarillado. Esto más que todo lo vemos para el ámbito urbano, donde la operación, el mantenimiento, el costo de un operador de redes de alcantarillado y plan de tratamiento de aguas residuales lo puede asumir una EPS, la municipalidad, otra institución que tenga ese financiamiento. Para las zonas rurales, no me habla de redes de alcantarillado. Entonces, mi cálculo estaría terminando aquí. ¿Por qué? Porque la norma 192 me habla sobre unidades básicas de saneamiento. Me dice que para lo que es disposición discretas, vamos a aplicar o vamos a utilizar unidades básicas de saneamiento, es decir, su caseta, su baño completo, su ducha, inodoro, lavatorio, su biodigestor, su zanja de percolación o su pozo de percolación como disposición discretas. Y si la población se encuentra muy concentrada, ¿qué hacemos? Porque cuando la población, los lotes están muy concentrados, pues se hace bastante difícil poner estos biodigestores. Solamente para esas pequeñas zonas vamos a crear zonas de drenaje. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir el pizarra Pines. Yo puedo tener lo siguiente. Aquí voy a tener mi zona de estudio. Hablemos de una zona rural a las zonas donde la población es menor a que a 2.000 habitantes. Y yo puedo tener aquí mis lotes.
podremos tener una configuración de calles que se asemeja a un ámbito o una área urbana. Y vamos a ver de que en los alrededores tenemos viviendas dispersas, ¿no? Por lo tanto, yo puedo poner para las viviendas dispersas su unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico, ¿no? Su UBS con arrastre hidráulico. Pero, ¿qué hago en la zona concentrada? ¿Podré poner su UBS? Recuerden que un UBS es su caseta. Tiene un biodigestor. Y su pozo de percolación. En las áreas que está desconcentrada, disperso, ¿puedo yo utilizar esta opción? Claro que sí. Sin embargo, en la zona céntrica, lo que está pues cerca de la plaza, esto se hace más complicado. Por lo tanto, aquí una opción que me permite es hacer pequeñas áreas de drenaje. Le vamos a llamar áreas de drenaje. ¿Qué significa? Que voy a poner pequeñas cajas, ni siquiera buzones, ¿eh? cajas de paso, a la cual se conecten las viviendas y estas llevarlas a un solo sistema de tratamiento que puede ser su biodigestor con su pozo de percolación o puede ser acá pozo o puede ser sangre. Por supuesto, este biodigestor va a ser más grande. No puede ser de 5 metros cúbicos. Hay de 3 metros cúbicos. Hay de 7 metros cúbicos. Entonces, esa es la opción tecnológica que aplica para lo que es el ámbito rural. Y estas son las opciones. Pero ingeniero, anteriormente nos hablaba sobre plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Para ámbito rural. ¿Ahora ya no se aplican? Sí, se siguen aplicando, pero para localidades. Aquí. Para localidades. Que cuentan, digamos, su municipalidad, cuenta con una unidad de gestión municipal. La unidad de gestión municipal cuenta con los recursos económicos, con los recursos, el personal técnico, personal humano, que puede hacer la pues ese cargo de los costos de operación y de mantenimiento de la opción tecnológica de excretas. Entonces, plantas de tratamiento de aguas residuales, como las conocemos, para ámbito rural, ¿cuándo pueden ser financiados en la operación y el mantenimiento a través de una unidad de gestión municipal? O también puede darse el caso de que la misma JAS puede pagar una cuota familiar que pueda sufragar los costos de operación y mantenimiento. Para esto que nos solicita el Ministerio de Vivienda, nos solicita que nosotros hagamos un cálculo de operación y de mantenimiento y determinemos cuál es la cuota familiar para que un operador
los costos de los insumos químicos, EPPs y todo, pueda cubrir los costos de operación y mantenimiento de esta planta de tratamiento de residuales, que puede estar compuesto por una cámara de rejas, un tanque IMOF, un filtro biológico, puede tener una cámara contacto de cloro, entre otras estructuras que aseguren el tratamiento de aguas residuales. Entonces, generalmente vamos a ver acá. Si la cuota familiar me sale de 20 soles, para yo tener una planta de tratamiento, yo debo hacer una reunión con la población, decirles, ay, que señor, el 20 soles es la cuota familiar para poder mantener esta planta de tratamiento de aguas residuales. Y la población, si salta en un pie y dice, ¿cómo es posible si solamente pagábamos hasta el año pasado, pues 2 soles de cuota familiar, y ahora me quieres que pagar 20, es imposible, no lo voy a hacer? Entonces, ahí se demuestra a la población de que ellos no pueden justificar o pueden sufragar los gastos de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, se opta por las opciones básicas, como es el caso del biodigestor, ¿no? Y si nos ponemos técnicos, su nombre en realidad sería unidad. A ver, ¿dónde está mi pincel? Una unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico. No exclusivamente no le llamamos biodigestor, sino le llamamos tanque séptico mejorado. Ello es el nombre en el cual le decimos al biodigestor, ¿no? Tanque séptico mejorado. Entonces, esas son las opciones para lo que es el ámbito rural. Sin embargo, para el ámbito urbano, sí podemos utilizar lo que son nuestros famosos redes de alcantarillado, plan de tratamiento de aguas residuales. Y si en el ámbito rural se hace cargo la municipalidad a través de una unidad de gestión municipal, entonces podemos diseñar esto en el ámbito rural. ¿Qué más? Solo si sea una unidad de gestión municipal se puede hacer cargo de esa opción de alcantarillado y plan de tratamiento, entonces podemos decir que este cálculo, por ejemplo, aquí me ha salido un caudal de diseño de 0.83. Este 0.83 significa que en mi red, vamos a fijar, tengo el buzón. En los bufones. Tengo una red de bufones. El caudal que llega a este buzón recolector, antes que ingrese a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿es de cuánto? De 0.83. ¿No? ¿Pero qué me dice el dimensionamiento del caudal mínimo? Me dice que, como mínimo, los tramos deben tener una capacidad de 1.5. Entonces, como yo tengo 0.83 en el último buzón, significa que todo lo que se viene acumulando está por debajo de 1.5. Lo que significa que todos los tramos, este tramo lo dimensionaré con un caudal de 1.5. Aquí 1.5. Aquí 1.5. Todos los tramos.
Inclusive, este tramo también 1.5 y aquí seguirá siendo 1.5. Ojo, no es que se sumen estos caudales, ¿eh? Sino que todo se sume 1.5, 1.5, 1.5. Solo en caso de que, por ejemplo, a mí me salga 1.6 el caudal de diseño, entonces, el diré, ¿no? Todos estos tramos, como son inferiores a 1.5, lo diseño con 1.5. De repente, por este sector, hasta ese sector es 1.5. Pero le sumo los que aportan también las viviendas de este sector, y finalmente llega a 1.6. Entonces, solo este tramo diseñaré con 1.6. Bien, de esa manera quedaría ese diseño. Por supuesto que la planta de tratamiento de aguas residuales y la normativa de la OIS 090 me indica todo lo referente al diseño de cómo voy a determinar los caudales. Finalmente aquí yo diré que el caudal máximo de diseño va a ser el caudal máximo horario que llega a las redes de alcantarillado. A ese le voy a sumar los caudales de infiltración. Al caudal promedio de agua residual le sumo el caudal de infiltración. Al caudal mínimo le sumaré igual el caudal de infiltración. Y finalmente yo tendré los caudales de diseño para mi plan de tratamiento de aguas residuales. Tal y como lo indica la normativa. Bien. Vamos a ver la sesión de consultas. Nos dice en el método aritmético, bueno, ya hemos resuelto esa consulta que nos dice que el método aritmético es utilizado según la normativa para determinar la producción de diseño. Para pequeñas ciudades, cuando hablamos de pequeñas ciudades, hablamos de entre 2.000 y 15.000 habitantes. Para pequeñas ciudades de 2.000 a 15.000 habitantes, tenemos una normativa, porque ellos ya son ámbito urbano. Sin embargo, tenemos otra normativa, que es la 153 del 2019. Vamos a ver, les voy a mostrar esa normativa. Aquí está la normativa del 153 del 2019 del Ministerio de Vivienda. Me habla sobre la estandarización también de diseño. Me habla sobre una estandarización sobre las simbologías de los caudales de diseño. Vamos a ver aquí. Ahí está. 153 solicitudes del Ministerio de Vivienda. ¿Qué me dice? Guía de diseños estandarizados para infraestructura sanitaria menor en proyectos de saneamiento en el ámbito urbano. Vemos aquí cuáles son las disposiciones. Habla sobre el periodo de diseño, que es prácticamente las mismas. Habla sobre las características del terreno, de la localidad beneficiaria. Habla sobre la simbología estandarizada. Y en los anexos nos ha proporcionado planos para válvula de aire, válvula de purga, de control, de aislamiento, la válvula reductora de presión, cámara, rompe presión, los hidrantes, las conexiones domiciliarias de agua, de temperado, la caja de inspección, buzoneta, buzón, planos de talla de tapas, membretes estandarizados. Si subimos nosotros, revisamos la normativa, vamos a poder ver, por ejemplo, aquí, cuál es la leyenda estandarizada. Ahora ya no vamos a, dibujar límite de proyecto con un trazo que no sea igual a este, ¿no?
con tipo de línea del patrón de AutoCAD, ISO 14100, grosor 3X, y me da todo referente a cómo voy a hacer mi plan. ¿Cuál es la simbología para una estación de bombeo? ¿Cuál es la simbología para una estación de bombeo de agua potable, de reservorio apoyado, de reservorio elevado, de CRP, una cámara de ruptura de presión, cámara de entrada de sector, cámara de cierre, cámara de ruptura de presión tipo 6, tipo 7? Ahí me habla cómo debo de poner mi simbología para válvula de aire, válvula de puerta. Todo esto lo hemos subido en un solo enlace para que ustedes puedan descargarlo. Ustedes pueden escribirnos al número de WhatsApp que se encuentra aquí en la pantalla, que es el +51 948 165 715, y escriben una palabra clave. Ya hemos programado el WhatsApp para que les responda automáticamente. Van a escribir la siguiente palabra clave: quiero ser parte de la comunidad. Con esa palabra clave, el WhatsApp les va a responder automáticamente y les va a responder con los links de descarga de lo que es toda la normativa del 192 y la 153. Por ejemplo, en la 153 viene todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los planos. Miren, viene plano, metrado, memoria de cálculo estructural. Esto es de la normativa 153. La de la normativa 192, que esperamos que todos lo tengan también, ¿no? La 192 también tiene, que es para ámbito rural, planos de agua, planos de excretas. Por ejemplo, en agua, que tengo mi captación sin canal de derivación, con canal de derivación, tipo Kaizen, veladera, de fondo, galería filtrante, pozo tubular, línea de conducción. Me da todo un conjunto de estructuras. Entonces, ahora que la normativa me ha proporcionado de manera libre todos esos planos, esa información, metrados, presiones técnicas, por ejemplo, vamos a ver de reservorio. Reservorio hay de 5, de 10, de 15, de 20, de 40 metros cúbicos, inclusive hay elevado. Voy a abrir, por ejemplo, de 40 metros cúbicos. Abro el Word. Y aquí en el Word, ¿qué cosa me está proporcionando? La memoria descriptiva, la memoria de cálculo hidráulico, la estructural, los metrados, la estructura del presupuesto, las especificaciones técnicas, el manual de operación y mantenimiento y también, por supuesto, los planos. Aquí están los planos y las memorias de cálculo. Ahí está. Ojo que indica que es una plantilla referencial. Aquí indica bien grande una plantilla referencial. ¿Qué significa? Que nosotros podemos utilizar como referencia, podemos mejorarlo, adaptarlo a nuestro proyecto, no solamente hacerle un copia y un pega y ya está, ¿no? Tenemos que adecuarlo de acuerdo a nuestra zona de estudio. Pero es una plantilla muy buena que lo tiene el Ministerio de Vivienda, lo ha publicado. Ustedes pueden descargarlo desde la misma página web de Ministerio de Vivienda, lo pueden googlear, donde les da todo un enlace de 1x1, son 16 enlaces. Vamos a buscarlo acá. Yo puedo colocar resolución ministerial 192.18 vivienda. Ahí está. Y miren todos los enlaces de descarga. Nosotros lo hemos juntado en uno solo. Solamente deben de escribirnos al número de WhatsApp con esta palabra clave y automáticamente le envía
las dos normativas, la 192 del 2018 y la 153 del 2019. Por lo tanto, ya para finalizar esta clase de hoy, vamos a ver lo siguiente. Ya he aprendido a calcular mis caudales de diseño con la cual voy a dimensionar mi sistema de agua potable. Muy bien, ahora diré, ¿no? Mi plan de tratamiento lo voy a diseñar con un litro. En las estructuras de la línea de conducción los voy a diseñar con un litro. Mi captación lo voy a diseñar también con un litro. Por lo tanto, ¿cómo empiezo a armar mi expediente? Empezamos por buscar la información de lo que es del Ministerio de Vivienda y empiezo a seleccionar. Bueno, ya calculé mi caudal de diseño. Me voy ahora, por ejemplo, captación de manantial de ladera. Aquí tengo la captación de manantial de ladera para 1 y 1.5 litros. Bien, entonces abro el plano, abro la memoria de cálculo estructural hidráulico y empezaré a adecuarlo a mi zona de proyecto. Aquí está el plano, inclusive lo pueden ver aquí, ya está maquetado, ¿no? Entonces voy a ver si las dimensiones del cerco perimétrico son las adecuadas para el terreno, el perfil como está, si es la misma, por supuesto que no, es diferente, vamos a dibujarle su perfil, pero las dimensiones de la estructura ya está dibujado, está maquetado, lo único que vamos a hacer es verificar las dimensiones. Bien, ya tengo ya mi diseño para mi captación. ¿Qué más necesito? Necesito cámara de reunión, necesitaré válvula de aire, necesitaré válvula de purga, necesitaré de repente pase aéreo, hay pases aéreos de 5, de 10, de 15, de 20, 25, 30, 50, 75, hasta 100 metros. Entonces, ¿qué más necesitamos? Todo lo que vamos necesitando lo vamos jalando de acá. ¿De dónde? De la misma normativa ya están los planos. Entonces, muchos a veces no queríamos tener toda la base de datos de los expedientes de saneamiento que podamos encontrar, ¿no? Para poder facilitar nuestro trabajo, pero la normativa ya nos está facilitando el trabajo con estructuras estandarizadas. ¿Qué más? Para las opciones de saneamiento, por ejemplo, aquí ya está también excretas y vamos sacando para todo lo que es las unidades básicas de saneamiento. De repente podemos utilizar humedales para colegios o de repente humedales para viviendas. Toda la referencia de lo que nosotros podamos tener de lo que es el ámbito rural, la norma ya nos está dando todo. Entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal es saber determinar nuestros caudales de diseño y luego ir a armar nuestros expedientes con toda la información que nos proporciona el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por supuesto, algo muy importante también para terminar esta clase es determinar el volumen del reservorio. Por ejemplo, aquí mi volumen del reservorio va a ser un 25% del volumen de el volumen de regulación es un 25% del caudal máximo, del caudal promedio diario, ¿no? Si utilizamos la fórmula, vamos a ver de que mi caudal promedio es 0.39. Por lo tanto, mi volumen de regulación será el 25% de ese caudal que es supuestamente. Mi volumen de regulación resulta 8.4 metros cúbicos. Tendré un tiempo de reserva, consideré un volumen de reserva, hasta antes de la normativa nosotros considerábamos pues un volumen de reserva. Volumen contra incendio no era necesario, ¿por qué? Porque para una población de 2.000 habitantes no era obligatorio, me dice. En la normativa indica para población menor a 10.000 habitantes no es obligatorio considerar un volumen contra incendio. Por lo tanto, solo considerábamos volumen de regulación y mi volumen de reserva para cualquier mantenimiento que se pueda hacer en la línea de conducción. Sin embargo, en la 192 no me dice que consideremos, no me habla de un volumen de regulación, perdón, de un volumen de reserva.
Por lo tanto, aquí vamos a considerar cero si estamos haciendo el cálculo para un ámbito netamente rural. Pero, ¿acaso no es necesario? Sí es necesario, pero ojo, miren dónde está indirectamente considerado. Nuestro volumen de almacenamiento va a ser ¿cuánto? 8.4 metros cúbicos. Pero ojo, yo tengo que estandarizar ese volumen porque estamos trabajando con 5, con 10, con 15, con 20, con 40 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería mi volumen de reservorio estandarizado? Si tengo 8.4, sería 10 metros cúbicos. Entonces, indirectamente aquí podemos ver de qué 1.6 metros cúbicos tenemos como un volumen de reserva, ¿no? Indirectamente. Pero esa es la metodología que se está utilizando para la 192. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el reservorio tenemos nuestro nivel base, nuestro nivel mínimo, nuestro nivel inicial y nuestro nivel máximo, ¿no? Nosotros vamos a poder hacer un predimensionamiento, ubicar en qué cota se encuentra ubicado nuestro reservorio para poder finalmente ubicar aquí todo lo que es los niveles de mi cota base, cota topográfica, mi nivel mínimo, mi nivel inicial y mi nivel máximo. Con todo eso ya tengo mi cálculo de mis caudales de diseño, mi cálculo de mi reservorio. Ahora sí voy a lo que es la normativa y puedo utilizar toda esta información que es de acceso libre, ¿no? Esperamos que ustedes también lo tengan y puedan ya determinar, empezar con sus expedientes técnicos con todas las clases que hemos mostrado, ¿no? Por supuesto, no olviden de que todas las clases ya han sido grabadas, ya están disponibles. En la página de Facebook, ustedes van a poder encontrar lo siguiente. En la página de Facebook de Proyecto Agua, aquí por ejemplo voy a entrar, hay un enlace de la página web, que es www.proyectoaguaconsultores.com. Entran aquí en la plataforma de capacitación profesional, donde hay diferentes cursos. Aquí está el curso de lo que es el curso que estamos llevando ahora. Vamos a ver. Aquí está. Le voy a dar a empezar curso. Está aquí los objetivos de aprendizaje. Todas las clases están aquí. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Todas las 7 sesiones ya están grabadas. Ustedes pueden incluso ingresar a adelantarse a ver. Las clases que estamos haciendo ahora en vivo son clases adicionales para poder darles mayor detalle de las últimas actualizaciones que vemos con las capacitaciones, con los proyectos que presentamos ante el Ministerio de Vivienda, ¿no? Inclusive aquí en las sesiones de clase hay un examen de autoevaluación que ustedes pueden acceder. Es un examen totalmente libre para que puedan medir cuál ha sido su nivel de aprendizaje, ¿no? Aquí se los voy a copiar. Se los voy a poner también aquí en los comentarios para que ustedes puedan participar y ver qué tal ha sido su aprovechamiento en estas horas de clase. Bien. Con todo ello que ya ha sido mencionado, por supuesto, ustedes ya pueden calcular su cuota de diseño. En las siguientes sesiones de clase vamos a entrar a lo que es, vamos a ver aquí, tipos de fuentes de abastecimiento. Vamos a ver sobre la estandarización de diseños hidráulicos, los caudales de diseño para redes de alcantarillado y los caudales de diseño para las fuentes de abastecimiento, que rápidamente lo hemos tocado en esta sesión de clases. Con lo que ya hemos visto hasta el momento, ustedes ya pueden calcular sus caudales de diseño, armar rápidamente su expediente técnico, hacer su planilla de metrado, su base S10 o el programa de presupuesto que ustedes manejen y ya procesar todo lo que es su expediente técnico. Así que espero haberlos ayudado un poco más, haberles entregado todos estos conocimientos para que ustedes puedan cada vez estar
mejor capacitados y, por supuesto, hacer excelentes proyectos que beneficien a la población. Muy bien, me gustaría un poco más quedarme con ustedes a ver una última consulta de Macrosplex desde la plataforma de YouTube, que me dice: la norma ISO 030 sobre reservorios indica que todos los reservorios deben incluir un sistema de medición de volumen de agua para reservorios cubiertos. ¿Cómo se puede saber el volumen de agua en metros cúbicos que contiene? Bueno, para poder determinar el volumen de un reservorio, ojo de que el volumen de reservorio, si bien podemos nosotros calcular hidráulicamente, tenemos de que ver de que entre nivel base y nivel mínimo hay un volumen de agua que se descuenta, porque este es un volumen prácticamente de funcionamiento, ¿no? Hay unos 0,20 centímetros más o menos, que ese volumen de agua pues no va a salir del reservorio. No es que ahí se quede estancado, sino que se renueva porque ingresa agua y sale agua. Sin embargo, ese volumen prácticamente le quita al volumen realmente que está operando el reservorio, ¿no? Bueno, en la OS 030, que se aplica para el ámbito rural exclusivamente, perdón, ámbito urbano exclusivamente, me habla sobre eso, ¿no? De que todos deben incluir un sistema de medición de volumen de agua. Lo que estamos hablando es de un macro medidor. Los macros medidores para poner en el reservorio, para poner en las redes, los micro medidores para las viviendas. Sin embargo, para el ámbito rural, no me indica que se pueda exclusivamente poner la micromedición y la macromedición. Ojo que se tiende a que las viviendas en el ámbito rural cuenten con micromedición. Sin embargo, es todo una lucha social de costumbres, porque la población piensa que si le ponen micromedidor le van a cobrar más de agua, ¿no? Entonces, es todo un tema social. Macrosplex nos dice: también esa norma indica que la válvula de limpia o desagüe debe vaciar el reservorio en menos de 8 horas. Y para eso se debe prever el lugar de descarga. ¿Dónde se va a diseñar? ¿Dónde se va? ¿Se ve ese diseño en el video? Ajá. Cuando tengamos el curso de redes de agua potable, vamos a poder ver cómo diseñamos, dimensionamos y los criterios de ubicación de un reservorio y a dónde va esa agua que finalmente sale, por ejemplo, en una planta de tratamiento. ¿Qué se hace con el volumen de agua de la planta de tratamiento de agua potable, de la cual se lavan los filtros, los floculadores, la cámara, el canal Parshall? Todo eso finalmente va a una red de desagüe, pero esta generalmente tratan de enviarlo a un canal de riego, porque si no saturaríamos las redes de alcantarillado. En las plantas de tratamiento, cuando hemos visitado, todos estos volúmenes, cuando se hace el mantenimiento, son descargados a los canales de riego como rebosos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque es muy importante lo que menciona Macrosplex. Gracias a todos por participar en este curso. Espero haberlos ayudado un poco más con los conocimientos. Nos vemos mañana en la siguiente clase a las 6 de la tarde para poder terminar las sesiones que nos faltan. Tipos de fuentes de abastecimiento. Vamos a hablar sobre la calidad de agua. Vamos a ver un poco más de lo que podemos ver. Selección de la fuente, rendimiento de la fuente, calidad de la fuente, selección de la fuente. Y todo esto, por supuesto, lo habla la normativa. Todo lo que vamos a ver en las siguientes sesiones de clase lo habla la normativa. Así que no se pierdan la clase de mañana. A todos, gracias a Minor Javier Misa. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Nos vemos el día de mañana. Thank you.